Però sembla, sembla, que el senyor Puigdemont ha fet arribar al seu grup parlamentari una carta on tornem al capítol Sánchez. Si us plau, president del Parlament, pot baixar al faristol i fem un debat serè de què és el que ha passat en aquests 100 dies i què pensa fer vostè, què pensa fer vostè en les properes setmanes? Tornarà vostè al capítol Sánchez? Tornarà a fer un plantejament d'un debat parlamentari del senyor Sánchez que ja va haver de retirar perquè, evidentment, no es podia portar a terme? Se lo diré de otra manera. ¿Puede dar la cara el presidente del Parlamento ante los catalanes para explicarnos qué ha pasado en Cataluña en estos meses y, sobre todo, qué va a pasar? Si no tienen plan, si no tienen estrategia, díganlo. Si no saben qué hacer... Explíquenlo a los catalanes, a los suyos también, a los pontantes de, de los partidos independentistas, a todos nosotros. Si, si no tienen unión interna y no ejercen de mayoría parlamentaria, porque ustedes hablan de que tienen mayoría parlamentaria, bueno, de momento aquí no la hemos visto. De momento aquí no la hemos visto, ni siquiera con la investidura del señor Turull. Si no la tienen, ¿por qué no lo explican? Ustedes que se llenan la boca de democracia, hay algo más básico en democracia que la transparencia. Sobre lo que está pasando? ¿Qué está esperando, señor Turren, la llamada de Puigdemont para decirle lo que tiene que hacer ahora? ¿Está esperando usted la llamada de Puigdemont y por eso está otra vez sin saber qué va a pasar, qué va a hacer? Yo le recuerdo, la obligación de un presidente del Parlamento es proponer candidatos que puedan ser investidos porque tienen una mayoría detrás y también que sean viables como candidatos a la presidencia de la Generalitat. Lo que hemos visto. En estos últimos meses es utilizar candidaturas que ya se sabían que iban a ser fallidas o que ni siquiera se iban a producir para aumentar la confrontación.